Ricardo Santamaría presenta Alma y Corazón de Yucatán. Alma y Corazón de Yucatán. Un programa donde usted disfrutará de los paisajes, la música, gastronomía, costumbres y los lugares más bellos de nuestro estado. Esperamos que usted disfrute todo lo que es Yucatán, nuestras tradiciones, sus personajes, nuestra cultura y todo lo que ha hecho de nuestra grandeza la cultura maya. Bienvenidos. Bienvenidos. Todos bienvenidos como siempre a su programa Alma y Corazón de Yucatán. Muchas gracias por sintonizar la señal de Televisión. Hoy en su programa de Alma y Corazón vamos a presentarles la fiesta tradicional de una de las comisarías más bonitas de Tecash, Pencuyut, celebrando a su Santo Cristo. Muy bien, en esos momentos vamos a ver el gremio. Se llevó a cabo hace unos momentos lo que es la procesión, bailes, corridas, todo lo que conlleva una fiesta tradicional. Estoy en Pencuyut, soy Ricardo Santamaría, comenzamos su programa. Con su programa Alma y Corazón de Yucatán, desde esta comisaría tan pintoresca, tan llena de tradición y sobre todo de historia. Estoy con el señor Sebastián Eck y también con su sobrino, el es Diego Eck, que nos van a platicar acerca de que estamos en un espacio maravilloso de lo que fue la primera capilla de esta comisaría. Bienvenido al programa, amigo, platícanos en maya acerca de las pinturas. Pues pintura es mendan bella, pintura de aguante, me maco uchilo más pintura co vela. Pero cabe que tipo a tiempos mendan y ve ahora está cualquiera existido te voy que convento. O sea, el pueblo fue abandonado un tiempo por cuestiones de la guerra, por cuestiones políticas, por cuestiones de su tiempo y que después, poco a poco, pueblo otra vez, poco a poco, y creo que los antepasados también, muchos salieron, pero después también del esclavo, allá. La época de la esclavitud. Entonces empezó a bajar la gente acá, en el poblado, poco a poco,
empezó a poblar otra vez el poblado. Ahora, ¿cómo está? Pencuyut se le conoce actualmente a esta comisaría, pero originalmente Pencuyut tiene un nombre maya. Pues le chen, la, como de hecho ya la chen yuk. Chen yuk. Chen yuk. ¿Qué significa en español? Pozo de venados. Chen yuk, pozo de venados. Muy bien, pues vamos a seguir platicando aquí con mi amigo Diego. Diego, estamos viendo en aquí lo que es, lo que fue la primera iglesia, lo que dice aquí tu tío, que también fue un convento. Estamos viendo imágenes de la pintura. Okay. En la parte izquierda se encuentra lo que es un fraile. En la parte derecha podemos ver lo que es la imagen de San Francisco de Asís. Y en la parte, lo que es en medio, podemos apreciar una imagen de una virgen. Podría ser la imagen de la Virgen María, rodeada de ángeles. Ya en la parte más arriba podemos encontrar lo que es una cruz, de igual manera rodeada por ángeles. Muy bien, mi gente, estoy muy contento de venir a Pencuyut. Primera vez que grabo, estoy empezando a llevarme el cariño de toda la gente, cómo me recibieron. Nos están recibiendo las cámaras de Alma y Corazón de Yucatán. Soy su amigo Ricardo Santamaría y estoy muy contento de seguir mostrando las bellezas, los rincones de Yucatán. En un momento regresamos con su programa Alma y Corazón de Yucatán. En la Villa de Mashcanú se encuentra Construrama Pereira. Construrama Pereira, venta de materiales de construcción. Estamos afiliados a Fonacot. Somos el primer lugar en ventas en material de construcción y somos el primer lugar en venta a nivel nacional dentro de la red Construrama. Estamos ubicados en Mashcanú, frente a la iglesia, donde podrá adquirir materiales de construcción, muebles de baño, ferretería y todo lo necesario para su construcción. Además, los invitamos a renovar su hogar con créditos a 30 meses con el 18% anual, trámites sencillos y un establecimiento autorizado para tramitar créditos. Renueva tu hogar de Infonavit. Solo ven a Materiales Pereira. Les atenderá Fausto Pereira. Comercial Rimar, la tienda en donde todo va a encontrar. Le ofrece una gran variedad de artículos para el confort de su hogar, como televisores, refrigeradores, estufas, lavadoras, ventiladores, celulares, bicicletas, motocicletas, salas, comedores y muchísimos artículos más. Visite nuestra tienda matriz en Tecash, en calle 51, número 162, por 36 y 38. O nuestras sucursales en Aquil, Oshkutskap, Tikul y Teabo. Comercial Rimar, la tienda en donde todo va a encontrar. Continuamos con más de su programa Alma y Corazón de Yucatán. Que tiene nuestro lindo Yucatán, que tiene las fiestas, es el momento en que meten, en este caso, al Santo Cristo
aquí en Pencoyut, para que todo el público y todos los que vienen a venerar a esta imagen le reconozcan los milagros y también que sea motivo de alegría, porque realmente las fiestas y las costumbres, las tradiciones, lo hace la gente maravillosa con su fe, con su tradición. He aquí las costumbres, he aquí Yucatán y su gente, desde Pencoyut, comisaría de Tecash, soy Ricardo Santa María, veamos las imágenes. Thank you.
no sé lo que me pasa cuando la veo caminando. El corazón se me para y hace tiquitiquita, que tiquita, que tiquita, que tiquita, que tiquita, que tiquita, que tiquita. En un momento regresamos con su programa Alma y Corazón de Yucatán. Comercial Rimar, la tienda en donde todo va a encontrar. Le ofrece una gran variedad de artículos para el confort de su hogar, como televisores, refrigeradores, estufas, lavadoras, ventiladores, celulares, bicicletas, motocicletas, salas, comedores y muchísimos artículos más. Visite nuestra tienda matriz en Tecash, en calle 51, número 162, por 36 y 38. O nuestras sucursales en Aquil, Oshkutskap, Tikul y Teabo. Comercial Rimar, la tienda en donde todo va a encontrar. En la Villa de Mascanú se encuentra Construrama Pereira. Construrama Pereira, venta de materiales de construcción. Estamos afiliados a Fonacot. Somos el primer lugar en ventas en material de construcción y somos el primer lugar en venta a nivel nacional dentro de la red Construrama. Estamos ubicados en Mascanú, frente a la iglesia, donde podrá adquirir materiales de construcción, muebles de baño, ferretería y todo lo necesario para su construcción. Además, los invitamos a renovar su hogar con créditos a 30 meses con el 18% anual, trámites sencillos y un establecimiento autorizado para tramitar créditos. Renueva tu hogar de Infonavit. Solo ven a Materiales Pereira. Les atenderá Fausto Pereira. Continuamos con más de su programa Alma y Corazón de Yucatán. Marilyn, que era tan buena y todo el mundo la quería.
Dios unido. La calandria canta con mucha armonía para despertarme al nacer el día. Cuando está cantando esta ave jilguera, es simbolizando a la primavera. Muy bien, muchas gracias Pencoyut, muchas gracias, porque hoy descubrí un rincón mágico de nuestro lindo Yucatán, aquí en esta tierra tan bonita,
gente muy amable, bailadora, gente creyente en su santo Cristo. Muchas gracias, en verdad, a todos los integrantes de los Falqueros, a todos los integrantes del Comité de Organizador. Muchas gracias, don Miguel. Hicimos de esta grabación algo muy especial, una semblanza de su vida, obra musical de don Miguel Gómez. Efectivamente, Ricardo, muy agradecido con todo este público, por supuesto también contigo. Gracias por invitarme a participar en este tan gustado programa Alma y Corazón de Yucatán. Un programa muy visto, un programa que, como digo yo, difunde las raíces culturales de nuestro pueblo, de nuestra tierra, a través de tres emisiones. Así es, dos cosas: sea usted muy feliz y donde quiera que vaya, vaya siempre con el corazón. Muchas gracias, gente bonita de Pencoyuz, aplausos, venga. Santa María presentó Alma y Corazón, con la esencia de nuestros pueblos. Fue una producción de R. Santa María TV Producciones. Para 13 Visión, la imagen de nuestra gente.